Este sábado se celebraba el tradicional Boxing Day Swim. El baño solidario que organiza St. George contó con mucha participación en una jornada en la que todo lo recaudado se destinará al colectivo de Cudeca. Cientos de personas entre participantes y curiosos asistieron este sábado a la playa de Sabinillas para celebrar un año más el Boxing Day Swim. Este tradicional baño solidario es organizado por la Asociación St. George el día después de la Navidad. Como explicaba su presidente, Dean Tyler Shelton, en esta ocasión el dinero recaudado será destinado a la Asociación Cudeca. Shelton tenía palabras de agradecimiento para Protección Civil y para Mario Jiménez por el apoyo que siempre ofrece la Alcaldía del Ayuntamiento de Manilva. Bueno, buenos días, felices fiestas. Aquí estamos celebrando un año más el baño del día después de Navidad, eh, que celebramos lo, mayor, mayormente los británicos, pero también muchos ciudadanos del mundo, incluso ya cada día más gente de aquí de Manilva también se meten a, a, a mojarse también con nosotros al mar. Eh, la verdad que mucho agradecimiento tengo eh, a, a que este evento se ha podido celebrar, no solo por las normativas del COVID, eh, del distanciamiento, que la verdad que... ...la gente por su parte mayor... ...han respetado bastante con las máscaras... ...mientras fuera del agua... Eh, ...pero también para los comercios de paseo marítimo... ...que también se le está dando bastante vida... ...que es una cosa bonita de ver... ...porque la verdad, otra vez, en esta época... ...no se está viendo mucho comercio... Eh, ...pero agradecer enormemente a Protección Civil... ...por el trabajo y el, y, y, y el ser un poco permisivo... ...de que pudiéramos realizar este evento hoy... Han marcado las limitaciones, la gente han respetado esas limitaciones, en verdad no nos hemos podido meter mmm, para adentro... pero sí en lo que es el surf, donde va entrando hasta casi altura de rodilla. ¿no? O sea, la gente se ha tumbado, se ha puesto alegre y todos hemos hecho un esfuerzo de recaudar dinero. Que este año en colaboración con la alcaldía, con Mario Jiménez, que también este año más que nunca ha apoyado el evento, hemos o estamos recaudando dinero para la asociación CUDECA, que desafortunadamente eh, al año que hemos tenido, pues como todas las asociaciones, negocios y vecinos de todos los municipios y del país, han estado sufriendo, pero esta vez se están encontrando en una situación grave, gravísima económica. Y así que, pues todo el esfuerzo eh, que hagamos todo, eh, llamamiento también al pueblo, el que pueda, el que conozca a CUDECA, el que les ha servido a su familia en el pasado, de intentar hacer un esfuerzo para apoyar a esta gran asociación que en un momento cualquiera te pueda hacer falta a ti o un familiar tuyo. Eh, pues muchas gracias, feliz Navidad y ya lo que nos queda eh, celebrar el año nuevo y esperar que el 2021 sea mejor que el 2020, que no creo que será muy difícil. Muchísimas gracias, adiós. Ante el oleaje presente en esa jornada, Protección Civil Manilva ha velado por los bañistas acotando una reducida zona de orilla donde cumplir con esta tradición. Estamos aquí hoy en el servicio en colaboración con San John, la asociación para recordar, recaudación de fondos para Udeca, y bueno, en un principio eh, el oleaje era bastante elevado y nosotros eh, tenemos que garantizar la seguridad y habíamos decidido no celebrarlo, pero bueno, hemos acordado de una zona segura, una zona con menos oleaje y menos corriente, eh, hemos establecido un perímetro marcando el límite de donde tienen que entrar los bañistas con los dos socorristas de protección civil, de la unidad de rescate marítima y la unidad en tierra pues hemos marcado y la verdad es que la gente ha venido a disfrutar en la orilla, sin sobrepasar los límites y haciendo caso en todo momento a las indicaciones del personal de rescate que se encontraba en la zona. La verdad es que una buena jornada y nada. Eh, contentos que no haya surgido nadie y se haya podido celebrar al final. Esta actividad solidaria, de origen anglosajón, cada vez reúne a más vecinos españoles y de otras nacionalidades residentes en Manilva.